Televisión en movimiento. Bienvenidos una vez más a MBM Deportes. Hoy viernes 1 de julio. Estamos estrenando mes y por supuesto estamos estrenando también pues una integrante más. Está con nosotros Eleisa Santos. Bienvenida. ¡Bravo! Bienvenida. Forma parte de MBM Deportes. Está Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Chicos, como siempre, bienvenidos. Pues yo le cedo la palabra a Eleisa. Bienvenida, es un placer que estés con nosotros, Eleisa, y bueno, pues, suerte. Y ahorita la vamos a patear, le vamos a dar la patadita. ¡Claro! No, 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 luego, la patadita de bienvenida. Luego, no, no, la agresión, ¿no, Pablo? ¿Qué tal, Gustavo Naye? Eleisa, bienvenida. Y pues a todos un saludo allá en casita. Y bueno, sí, ya, nuevo mes. No. Así es. ¡Nueva playera! No, bueno, hay que decirle a toda la gente, no sé qué está haciendo. Fuimos a un cuadrangular y estuvimos ahí. Venga. Caímos como los grandes. Ya ven, público querido, de que ayer estábamos comentando precisamente de que MBM Deportes estaba, o más bien van a hacer una reta el día de hoy, o la hicieron, y afortunadamente, pues estos chicos están enteros, así como los ven. ¿Cómo te sentiste, La verdad, bueno, jugué con hombres. Fue mi debut con hombres. Hace ya 10 años no jugaba con hombres. Pero la verdad me sentí muy cómoda, mis compañeros respondiendo como siempre. La verdad, bueno, en penales es un volado, nada está escrito. Messi, digo, Pablo, ni modos. Pues ya, no puse a nada. Voy a aprovechar el momento para anunciar mi retiro de la selección de MBM. ¡Qué triste! ¡No, por favor! Pero bueno, en esos momentos va a aparecer nuestras redes sociales en la pantalla. Por favor, nos encantaría saber su opinión. Márquenos al 205-6300 o también nos puede mandar un mensajito al siguiente número, Gus. 951-220-5419. Así es, y el resto de nuestras redes sociales aparecerán en estos momentos. Mientras tanto, arrancamos con nuestro programa. Venga, ahora sí, chicos. ¡Vámonos, Recio! Pues vámonos, porque ya se va a jugar la cuarta fecha de Tochito Bandera. Vamos a ver esta información. Este fin de semana se jugará la cuarta fecha de la Liga Tochito, que es organizada por el Club Murciélagos y que se realiza en la Unidad Deportiva del Tequio. La jornada iniciará el sábado por la tarde en punto de las 16 horas, cuando se enfrenten en la rama varonil Rinos en contra de Murciélagos. Más tarde, a las 17 horas chocarán Packers en contra de Tigres MRCI. El domingo culminarán las acciones con el partido entre Zorros y Titanes a las 18 horas. El domingo en punto de las 9 de la mañana comenzarán las acciones en la rama femenil, primero con el juego entre Vikingas y Valquirias. Al finalizar, iniciará el cotejo entre Gitanas en contra de Fénix. Para finalizar la jornada, Leonas MRCI se verá las caras contra Espartanas. Cabe recordar que los partidos se encuentran en el campo, que se encuentra rodeado por la pista de tartán a un costado de la alberca olímpica. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. ¿Quiénes están con nosotros, Pablo? Bueno, ellos son jugadores de básquetbol del equipo Linces de Oaxaca, que ya está prácticamente instalado en la final de lo que es el Ciba Sur. Bueno, tenemos a Julián Rivera, ¿sí? Jabril Bailey, welcome. Y Vanessa Méndez, la traductora de Jabril. Así es que bienvenidos a este su programa. Y bueno, pues para platicar un poco de lo que va a ser esta final del Ciba Sur, la primera temporada, y los Linces, ahí están instalados. Quiero hacer una breve reseña a Linces de Oaxaca. Sabemos que anteriormente estaba la Liga del Cieva, ellos no participaron en esta tercera temporada del Cieva. Enseguida se forma lo que es la Liga Ciba Sur, pertenece precisamente, se integra lo que es Linces de Oaxaca, acérrimo rival de Panteras del Valle, porque lo vimos todavía en esa segunda temporada, donde bueno, se enfrentaron muy buenos encuentros, y ahorita se enfrentaron precisamente en la semifinal para brincar a ese gran pase de la final. Dos encuentros muy aguerridos. El primero, la verdad, sí estuvo muy, muy tranquila pues la pizarra para tu escuadra, para la escuadra del Club Linces de Oaxaca. Quiero mandarle un saludo a tu papá, a Fito Méndez Pacheco, que siempre está, Rodolfo Méndez Pacheco. Él es el presidente del Club Linces de Oaxaca, no nos puede acompañar, pero manda a su representante, a su hija. De hecho, es mañana su cumpleaños.
Mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, pues para ya terminar, ellos en dos encuentros, solamente bastaron dos encuentros para derrotar al equipo Panteras del Valle y dejarlos fuera de la competencia, bicampeón. Y ahorita ustedes, con el sueño de ser campeones en esta primera temporada, Siva Sur. Así es, nosotros estamos pues en la encomienda de sacar esta competencia adelante. Nosotros somos una escuela de básquetbol que manejamos categorías desde primero de primaria hasta lo que es la categoría de bachillerato y pues concluimos con nuestra categoría de nivel semiprofesional, ¿no? Con jugadores extranjeros, con jugadores nacionales del estado, con un buen nivel, con un alto nivel. Entonces, nosotros esperamos coronarnos con el primer lugar en esta temporada y esperamos participar en la segunda. Perfecto, felicidades. Adelante, bueno, Pablo. Platicar primero sobre lo que fue esta temporada regular, porque la verdad, decíamos, los equipos que venían dominando lo que es el básquetbol semiprofesional en Oaxaca era tanto Panteras como los amigos mazatecos. Exacto. Los dos quedan fuera, pero la verdad es que la temporada sí fue muy pareja. Los tres terminan en el primer lugar, pero solamente la diferencia de puntos. ¿Cómo sintieron esta temporada ustedes de regreso a lo que es el básquetbol semiprofesional? Sí, la verdad es que esa temporada en específico fue más pesada que otras temporadas. Entonces, por eso fue que en esta ocasión pues no van a brillar los equipos que estaban acostumbrados a verlos, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente fue un juego muy difícil el que disputamos contra Panteras, pero nuestra garra y pues la verdad nosotros como Linces siempre jugamos como equipo. Entonces eso es lo que nos distingue a los demás, el trabajo en equipo. Y sobre todo de que llegan con la mentalidad ganadora. O en algún momento del partido ustedes dijeron, híjole, ya estamos en la raya, nos van a ganar. ¿Hay un momento en que les pasa por el pensamiento eso o ustedes van a ganar? No, la verdad en lo personal nunca me ha pasado por la cabeza de que vamos a perder, nunca. Entonces, todo el tiempo estamos enfocados y vamos de principio a final y cada cuarto es importante y jugarlo como si fuera el último. Excelente. Sí, perfecto. Bueno, pues le preguntamos al extranjero, por favor, señorita. Bueno, pues, de cierta manera, ¿cómo se ha sentido en el estado de Oaxaca? ¿Cómo vio la competencia de los demás equipos? It's a good experience. I have much respect for all the other teams in Oaxaca. And I'm just glad to be out here, and I'm glad we're in the position that we're in right now. Perfecto, por favor. Bueno, él dice que para él ha sido una gran experiencia al formar parte de este circuito y respeta a los otros equipos, ¿no? Tanto su nivel como su garra por también querer formar parte de este circuito. Y que se siente bien, se siente cómodo, le gusta Oaxaca. Ay, qué bueno. Pues bienvenido y qué bueno que tenga esa mentalidad de que respete a los otros equipos, que eso es algo formidable, ¿no? Hacer equipo, aunque sea el equipo contrario, pero aún así respetarse. Perfecto. Bueno, ¿qué le puedes decir, Brayley, precisamente a la afición? ¿Qué le puede decir? La invitación para el día de mañana, asistan al tremendo encuentro, a la gran final entre el equipo Solos de Oaxaca contra el Club Linces de Oaxaca. You can say some words to the fans to go to the game tomorrow to just make a lot of crowd. For the fans in Oaxaca, we want everybody to come out, show support, to be behind us. We need your energy, and we feed off you, so it's important that everybody comes so we can help get us the win and hopefully bring a championship to Oaxaca. Perfect. Él espera que toda nuestra afición esté en el gimnasio porque se necesita esa energía de la afición como equipo para sentirse completos y él espera traer el campeonato para Linces de Oaxaca esta vez. Tú en lo personal, la invitación rápidamente, por favor, y no sé si tengas algún regalo, pases para regalarle a la afición. Así es, bueno, se van a estar regalando algunos pases dobles, van a ser 5 pases dobles. 5 pases dobles, perfecto. Okay. Entonces, sería cosa de pedir información en lo que es la página de Linces. Los esperamos mañana a partir de las 5:45 en el gimnasio de la calle de Morelos, el gimnasio universitario. Están todos invitados, niños de 15 pesos de entrada, adultos 50, y lleven a quien quieran. Se van a estar vendiendo botanas en el interior, bebidas, entonces son bienvenidos para que disfruten de
un buen espectáculo del deporte. Muy bien, pues ahí está la invitación, público querido, para que vayan a apoyar el básquetbol oaxaqueño. Muchísimas gracias por haber estado aquí, chicos. No, gracias. Ahora sí que nos vas a mencionar. Con muchísimo gusto, Nay. Muchísimas gracias una vez más. Suerte el día de mañana y ojalá y nos llevemos o se lleve ese gran campeonato. Bueno, pues rápidamente Midas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la invitación para todos ustedes. Gracias, Gus. No le cambie, público querido, porque continuamos con más invitados y con más información deportiva aquí en MBM Deportes.